Sí, ahora sí, estoy tranquila. En Valencia está controlado. Y en Extremadura menos, empieza a controlarse, claro, también. Pero, lo que no, pero hay que tirar del hilo. ¿Cómo se ha distribuido? Aquí hay alguien que ha ganado dinero con producto que, hombre, se tenía que destruir. No sé. David, esto ha llegado a viviendas particulares, es decir, ¿hay supermercados que, bajando el precio a precio de derribo, han vendido estos productos? Sí, son supermercados de descuento con presencia en varias regiones. En Valencia, por ejemplo, hay una cadena de supermercados que lo hacía, y también en Extremadura, casualmente con un nombre muy similar. Yo ayer estuve hablando con una consumidora que había probado estos jamones y me decía que el primero que probó estaba en apariencia bastante bueno, pero que el segundo tenía moho, y le dijeron que, bueno, que eso le quitaba el moho en su casa y que no tenía mayor problema. Ella consumió ese producto y dijo que sabía bastante mal, y ahora me ha llamado después de que hemos publicado este caso y me ha dicho que estaba sumamente alarmada y ha tirado. ¿Cómo podemos saber lo que compramos? Es decir, ¿hay alguna pista para evitar comprar estos productos? Claro, ustedes tienen allí el precio. Han publicado seis marcas. Estas son algunas, pero efectivamente, lo decía una tertuliana, el precio es algo de los que nos tenemos que fijar. Un kilo, por ejemplo, de jamón a 4 euros o a 5 euros, como estaba en algunas de estas cadenas de supermercados, es altamente sospechosa. Claro.